Oiga, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros, que está al tanto de lo que aquí le presentamos. En esta recta final, ahora sí ya, estos últimos días, prácticamente últimas horas de estas campañas electorales en nuestro estado, ponga atención, es importante, siempre se lo digo, si no ha tenido esa oportunidad de estar de cerca con su candidato, de estar de cerca para escuchar propuestas, para que usted las pueda analizar, para eso estamos en este espacio, para acercárselas hasta la comodidad de su casa, de su trabajo. Me da muchísimo gusto y en esta ocasión, pues bueno, a través de la línea telefónica, saludo con gusto esta mañana a Javier Nava, aspirante alcalde de la capital potosina por Morena. Javier, buen día, gracias por esta llamada. Karina, muchas gracias, buen día, es un gusto saludarte a ti y a tu público. Gracias, y es que pues ya hablábamos ahorita, ¿no? Aquí en el canal, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver a varios candidatos, de verte a ti, por ejemplo, en redes sociales, que te decía ahorita en el corte, sin voz, ya pues con un tono dorado en tu piel de tanto sol, ¿no? Sí, mira, la verdad es que ha sido muchísimo trabajo, llevamos ya cerca de 2 meses en campaña, visitando las colonias, las delegaciones, los barrios del centro histórico, viendo a la gente y a los diferentes sectores de la sociedad de San Luis Potosí. Y bueno, pues mucho trabajo, la verdad es que ha sido un tiempo para reflexionar, sobre todo para escuchar, para presentar nuevas propuestas después del análisis que se hace de una realidad que es muy compleja, viniendo de una pandemia como la del COVID-19, pero ahora con mucho mejor y mayor conocimiento de la realidad de San Luis Potosí, que eso es lo que le tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Quienes estamos ahí tenemos que ofrecer pues este conocimiento de saber por dónde le vamos a entrar, cuáles son las mayores necesidades de la gente, qué tenemos para hacerle frente a todos estos problemas y cómo lo vamos a solucionar en el corto y mediano plazo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. La verdad es que estamos contentos de que tenemos una relación muy estrecha con la ciudadanía. Se ha venido trabajando desde hace tiempo. Como sabes, yo tengo licencia a la presidencia municipal de la capital, pero estuve al frente 2 años y un poquito más de tiempo. Y que en ese sentido, bueno, tenemos relación con más de 240 juntas de mejoras, 150 comités vecinales, 80 comités de seguridad para la paz. Y este entendimiento con la gente es lo que nos hace estar en una mejor posición frente a los otros para darle continuidad a un proyecto que ha tenido logros muy importantes, pero que también tiene que hacer ajustes y profundizar en los cambios en donde no hemos logrado los resultados deseados. Sí, así que vaya, es una realidad la necesidad que tenemos como capitalinos, hablando de, por ejemplo, el tema del agua, que yo creo que es uno de los más sensibles y que, bueno, a lo largo de estas semanas, seguramente lo habrás notado, candidato. La gente, yo creo que uno de los principales temas y carencias es justamente el tema del agua. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la propuesta hacia las personas que habitamos la capital potosina en cuanto a este tema? Mira, hay mucha necesidad en ese aspecto. La verdad es que yo diría que hay dos prioridades máximas en el municipio de la capital, que se refleja también en el estado y se refleja en el país, y tienen que ver con el agua potable en las viviendas de la gente y también con un tema pues imperante en México ahora por una situación muy compleja que tiene que ver con el crimen organizado, que es la inseguridad. Entonces, nosotros venimos trabajando en estos temas, tenemos una propuesta para invertir en solamente en el próximo año, en el año 2022, más de 330 millones de pesos en el agua. ¿En qué aspectos primordialmente? En la rehabilitación de pozos para poder atender esa demanda. Hay muchos pozos que están en la zona de influencia del Realito, deben de ser cerca de 16 pozos, que vamos a rehabilitar de manera inmediata. La ventaja que nosotros tenemos también, Karina, es que no llegamos al gobierno el próximo 1 de octubre, sino que estaremos de regreso el día 8 de junio, o sea, un día después de las elecciones. Las elecciones son el día 6, habría que esperar quizá el día 7, pero estaremos de regreso de manera inmediata en la alcaldía para lograr implementar los cambios que se requieren. ¿Qué otra cosa más? Es invertir fuertemente más de 270 millones de pesos en agua potable. Esto es en la recuperación de la red, en su mantenimiento, en la reparación de fugas, particularmente empezando por las zonas como la zona norte, que es donde más agua se necesita, porque hay un deterioro inminente por falta de mantenimiento desde hace muchísimos años. Entonces, vamos fuerte
al tema del agua y otra cosa más que es fundamental. Nosotros sí podemos tener acceso e ir a hablar y a dialogar y a presentarle proyectos y propuestas al presidente de la República para que nos ayuden en San Luis Potosí con inversión. Y esto es lo que vamos a hacer la primera semana que estemos de regreso en el gobierno municipal. Vamos a ir a buscar al presidente, vamos a pedirle que nos ayude y vamos a establecer cuáles son los mecanismos para que más rápido tengamos agua en las viviendas de la gente y que sea agua de manera constante y corriente. Porque el tandeo es lo que les hace mucho daño. Un día sí, uno no, un día sí, dos no. En fin, así están las cosas en San Luis por esa falta de recursos que ha existido. Pero con esta nueva alianza estoy seguro que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr muy rápido. Así es, siempre lo he dicho, los temas de rezago en las ciudades no son de poco tiempo, son de ya bastantes años atrás y que hoy estamos sintiendo pues bueno esas consecuencias. Si no se empieza a trabajar ya, pues bueno, pueden venir consecuencias bastante terribles. Otro de los temas efectivamente que incluso mencionas, candidato, es el tema de la inseguridad. Los robos están a la orden del día. Como ciudadanos tenemos miedo de salir de casa, tenemos miedo de la gente que está esperando el transporte que los lleva hacia sus trabajos. Ese es otro de los temas seguramente más sensibles que la gente se ha acercado a ti a lo largo de todas estas semanas a pedir, por favor, que sean uno de los ejes primordiales, el tema de la seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Y nosotros nos hemos puesto a trabajar. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que se han hecho. Cuando llegamos al gobierno municipal había 40 patrullas. Imagínate la irresponsabilidad de quienes estaban en el gobierno anteriormente. Sí, ¿qué logramos? Que hoy en día haya 266 patrullas y estamos proponiendo que antes de que termine el año 2022 existan 400 patrullas en el municipio de la capital. Eso no resuelve todo el problema. Hay que capacitar a nuestro personal de manera mucho más formal. Nuestra academia ya está certificada, como es la primera vez que está certificada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya lo está, se está invirtiendo recursos en ese tema. Vamos a tener que implementar, ya se está implementando un esquema de prevención social de la violencia y el delito. La prevención es lo que le toca a la Policía Municipal. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? A través de la participación de la gente, la creación de 80 comités de seguridad para la paz. Esos comités lo que buscan es llevar a cabo esquemas y trabajos de prevención en las colonias y en las comunidades. Se ha venido trabajando fuerte. Hay ahorita más de 1.500 cámaras de videovigilancia y botón y alarmas vecinales instaladas en distintas viviendas y comercios, pero la idea es que antes de que termine el año 2022 haya 5.000. Esto como parte del esquema de prevención. Y por otra parte es la inversión muy fuerte en espacios, unidades deportivas y centros de desarrollo comunitario para que haya alternativas para los jóvenes, para las niñas, los niños, los adolescentes, que luego están siendo pues reclutados por la delincuencia organizada. Y eso es lo que no podemos permitir. Se han invertido muchos recursos en estos espacios, más de 80 millones de pesos en los primeros dos años. Queremos invertir todavía muy fuerte, más de 50 millones de pesos en el primer año de aquí a que termine 2022, y eso nos va a dar la posibilidad de tener un esquema integral de prevención social de la violencia y el delito. Y aunado a ello, apoyos sociales, apoyos para becas educativas, apoyo a madres solteras, a jefes de familia y, por supuesto, adultos mayores. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que hemos venido haciendo y vamos a continuar en la profundización de estos proyectos porque la delincuencia organizada es lo que nos está afectando muy fuertemente en San Luis Potosí. Así es, atacar los problemas de raíz y creo yo efectivamente uno de estos temas es la juventud, la niñez, la adolescencia, encaminar todo el talento que tienen muchos de estos jóvenes con una mejor educación, un mejor apoyo. Se nos está acabando el tiempo, viene este cierre de campaña, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser, Javier? Va a ser el día de mañana, a las 8 de la noche en la Plaza de Fundadores. Ojalá nos puedan acompañar un poquito antes. Va a haber una caminata del monumento a Salvador Nava, la Plaza de la Democracia, y de ahí vamos a marchar hacia la Plaza de Fundadores. Y yo estoy seguro de que va a ser un gran evento. La gente quiere estar ahí presente porque se ha venido consolidando este proyecto y estamos seguros de que vamos a lograr los resultados que estamos buscando. Les pedimos que voten por nosotros, por la doctora Mónica Rangel al gobierno del estado, por su servidor y por las candidatas y candidatos de Morena a las diputaciones locales de la capital. Estoy seguro que vamos a lograr
que nuestro municipio siga avanzando en esta continuidad que se requiere y profundizando en los cambios que hay que hacer. Entonces, ojalá nos puedan acompañar y todo el mundo a votar, Karina, el próximo 6 de junio, el domingo, es fundamental hacerlo, no dejemos que nadie más tome las decisiones por nosotros, hagámoslo para poder nosotros después exigirle también a las autoridades que hagan su trabajo. Así es, y tengo ya para finalizar dos puntos importantes, por favor, la gente que acuda, no se retire su cubrebocas e invitar a la gente que salga a votar este próximo domingo. Es fundamental, ojalá de veras todo el mundo lo pueda hacer, necesitamos altos niveles de participación y esto debe de ser pues un momento muy importante para que la gente tome la decisión por sí misma. Ahí nos vemos en las urnas, 6 de junio, es el momento más importante, no es una elección para 3 años, es una elección para el presente y el futuro de San Luis Carín. Así es, tengo aquí algunas llamadas, José Luis de Lira, le pide continuar con lo que venía realizando de la Colonia Satélite, y también Nicolás Contreras, estaremos pasando estos reportes directamente al candidato. Ahí está la invitación, ahí están las propuestas, parte de las propuestas para que usted lo analice y este próximo domingo, importantísimo, por favor, salga a votar. Mensaje final, candidato. Pues agradecer todo el esfuerzo, agradecer el ánimo, el ímpetu de la gente, el recibimiento tan cálido. Llevamos ya tiempo estando en el gobierno y la gente sigue creyendo en este proyecto y estamos convencidos de que vamos a dar resultados. Hay que darle continuidad a San Luis, tenemos que posicionar a nuestro municipio como los mejores del país. Es lo que se ha venido haciendo y yo estoy convencido de que con el voto de la gente vamos a lograrlo. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo y bueno, pues a no bajar la guardia en este próximo 6 de julio. Excelente. Muchísimas gracias, candidato a la alcaldía de la capital por Morena, Javier Nava. Gracias, hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Igual, buen día. Ahí tiene usted estas propuestas. Ya le decía, analice, por favor, pero salga a votar. Me he topado con mucha gente que dice que no quiere salir a votar. Hágalo, por favor. Es nuestra obligación, como mexicanos, como potosinos, es nuestra obligación. Corte, volvemos.